Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la presentación de nuestro conversatorio del documental Abrir la Tierra. Es un gusto que estén aquí acompañándonos el día de hoy. En nombre del equipo de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, queremos darles la más cordial bienvenida a este conversatorio y señalar que se da en el marco del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas. El día de ayer se conmemoró este Día Internacional, en el cual se recuerda la deuda que se tiene con el fenómeno terrible de la desaparición forzada de personas y con lo que estamos viviendo en nuestro país, en donde tenemos al día de hoy 90.989 personas desaparecidas y no localizadas. Es precisamente en este caso que hemos decidido en el día de hoy presentar este documental, documental que fue realizado, corto documental, con el apoyo de Ideas, Litigio Estratégico, y que ha recibido el apoyo de la Embajada de Holanda y especialmente también de los Países Bajos en un proyecto el que se nos ha propuesto dar una difusión mucho más activa a este trabajo. En 2019, el documental Abrir la Tierra fue nominado a mejor documental en los premios Ariel, en el 2020, y también ha participado en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, en Documenta, en Shorts México y en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. El director del documental, nuestro colega, amigo Alejandro Zuno, quien se encuentra con nosotros y que después de la presentación del documental va a poder abrir un conversatorio, ganó el Ariel al mejor cortometraje de ficción con una película anterior al documental, que es la película Oasis, en 2017, que fue de su dirección y que también recibió 6 premios más y otras 2 nominaciones en diferentes lugares. Perla Damián, quien se encuentra con nosotros, también acompañándonos y es la protagonista del documental, es la madre de Víctor Álvarez, y Víctor es un joven que se encuentra desaparecido desde los días del 11 de diciembre del 2013. Nosotros hemos venido acompañando el caso en el sentido de recordar la historia del caso que hemos denominado el caso Formando Hogar, en el cual 8 jóvenes, algunos de los cuales se encontraban en su lugar de trabajo, otros en su casa, fueron sacados de allí por elementos de seguridad pública del estado de Veracruz y fuerzas de la Marina o de la Secretaría de la Marina Armada de México en operativo conjunto. Algunos de ellos fueron llevados a un lugar conocido como el Penalito y a algunos centros de detención en el puerto de Veracruz, y desde ese día no se ha vuelto a saber sobre su paradero. Estos jóvenes son Ricardo Adrián García Cruz, Pablo Darío Miguel Hernández, Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez y José Ignacio Cruz González. Abrir la Tierra cuenta la historia de Perla, cuyo hijo fue víctima de desaparición forzada, como ya lo mencioné, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. A continuación, vamos a ver el documental y con la compañía de Perla y de Alex, que son los dos corazón de este documental, vamos a tener después una conversación en la que ustedes podrán participar en el chat de Facebook haciendo preguntas y haciendo intervenciones, y también se encuentran algunas de las madres del caso Formando Hogar, de algunos de los jóvenes que también fueron víctimas de desaparición y que acabo de mencionar, a las cuales les damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a varias compañeras de los colectivos de Culiacán, Sinaloa, a colectivos de personas desaparecidas
que vamos a mencionar ahora en su momento, y también a los alumnos de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos entonces conectados de esta manera para tener una conmemoración del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas con la presentación del documental Abrir la Tierra, al cual les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a participar en ver el documental, y después nos volvemos a encontrar para tener una plática con la señora Perla, con el señor director del documental, el señor Alex Uno, y con las personas que estén conectadas también, creo que la señora Belia y algunas de las mamás de los jóvenes de Formando Hogar. Bienvenidas y bienvenidos todos, y a continuación, por favor, a la producción de la posibilidad de empezar a correr el documental. Muchas gracias. Víctor, su carita afilada, delgada, naricita chatita, ojos sumidos, su barba partida, alto, morenito, delgado. Para mí es toda belleza, mi niño. Víctor era muy alegre, es muy alegre. Él nunca andaba triste, siempre jugando, riendo, haciendo bromas, alegrándonos la vida. Víctor siempre soñaba con estar con su familia, sus hermanos, verlos crecer, cuidarlos. Como todo joven, pues a él le gustaba andar paseando, sentirse que era el dueño de las calles, como si anduviera volando. Ese era su avión de él, su moto. Víctor Álvarez es mi hijo. Un joven de 16 años que sufrió una desaparición forzada por parte del gobierno del estado de Veracruz. Víctor es mi hijo. El 11 de diciembre del 2013 yo me encontraba laborando cuando recibo una llamada de mi hermana, a donde me dice que le avisan que se llevan a Víctor. En ese momento me quería yo caer, no sé, se me vinieron mil cosas a mi mente. Llegué hasta donde estaba su trabajo y le pregunté a su patrón que qué había pasado, que dónde estaba mi hijo. Lo único que quería yo en ese momento es abrazarlo, que me dijeran que estaba ahí. De repente me dijeron que se los habían llevado un convoy de coches, policías. Y el patrón de él me decía que me lo iban a regresar, que lo habían acusado porque era cómplice de un robo sufrido meses antes, que sufrió su patrón cuando él fue testigo de ese robo. Cuando me dijo su patrón que me lo iban a regresar, que a lo mejor nada más se lo llevaron para darle un susto, yo ya presentía que algo estaba mal. Ya lo sentía, mi corazón de madre me decía
que algo estaba mal, que debía yo de buscarlo, corrí rápido. En ese momento lo único que hice fue correr a buscarlo a las instancias. Fui a Román, la policía, Robacomercio, el penalito. Por un momento pensé que nada de eso estaba pasando, que yo iba a encontrar a mi hijo, que a lo mejor no me se los llevaron, iban a pedir un dinero por él y me lo iban a regresar. Pero me transcurrieron las horas y Víctor no aparecía. Empecé a llorar, a desesperarme, a pensar que cómo le iba yo a decir a mi mamá que Víctor ya no estaba. En ese momento quise que se abriera la tierra y Víctor apareciera. No quisieron buscarlo enseguida, me dijeron que hasta las 72 horas. Y ahí me encuentro con otras mamás que eran de la misma colonia. Ahí me doy cuenta que mi hijo no es el único que se llevan, que fueron a varios. Entre esas camionetas que iban, atrás iba la policía. Ellos lo único que logran decir no fue la policía. Fue la delincuencia la que se lo llevó. Le digo, por favor, la delincuencia en plena luz del día, tapando calles, le digo. Y que nadie estaba a cargo de ese sector, nadie vio. Y se hacían los que no sabían, ellos negaban todo. Nos empezaron a engañar, a decir que los iban a encontrar, que teníamos que esperar. Yo no tenía conocimiento de que los ministeriales tenían que empezar a hacer la búsqueda inmediata, se usaban a de llamadas. Y como uno está ciego y desconoce todo lo que, el proceso que se debe seguir, pues nos dicen que los van a buscar nada más y que ya estaba la denuncia, dice, y ahorita van a investigar. Cuando transcurren los días me doy cuenta de todo este fenómeno que está pasando. Empiezo a desilusionarme, a ver que mi hijo no aparece, a ver que la policía no quiere avanzar, a que te victimizan, empiezan a decir que en qué pasos andaba tu hijo, aunque ellos tuvieran algo, que hayan cometido algún error, pues por eso están las leyes, ¿no? Por eso los tienen que poner a disposición, no desaparecerlos así como hicieron. Empiezo a recorrer los ministerios, empiezo a ver las notas periodísticas, empiezo a ver en los postes de luz pegados fotos de muchachos desaparecidos del mismo día de mi hijo. Entonces empiezo a investigar, empiezo a meterme al internet, me doy cuenta que marca que hubo un operativo que es hecho por Arturo Bermúdez Zurita, secretario de la policía, y que empiezo a ver que desaparecen otros. Dije, este es el culpable y sus policías y todos sus mandos, porque ¿quién más puede dar una orden así? Más que el gobierno y Bermúdez, autorización del gobernador, seguido por Bermúdez y sus policías. Me voy a Jalapa, pongo mi denuncia en Derechos Humanos y ahí se me acerca Anaís Palacios. Ella era representante del colectivo Jalapa por la Paz. Entonces ella logra escuchar lo que yo le digo al licenciado que está ahí en Derechos Humanos y me dice, tu hijo ha sufrido desaparición forzada. Ya me empieza a decir que no es un delito grave para el gobierno. Me empieza a explicar. Entonces ella me invita a participar en su colectivo. Yo voy a Jalapa, invito a otras mamás. Estamos con nuestras pancartas en el sereno, en la lluvia, pidiendo a que el gobernador en ese entonces, Duarte, saliera, ¿no? Y nos diera una respuesta. Pero eso nunca pasó, él nunca salió. Entonces ahí conozco a una amiga querida, a la licenciada Lucía Díaz Genau, que me daba mucho aliento. Me decía, ánimo, tú vas a encontrar a tu hijo, Perlita. Ven, no estás sola. Porque yo tenía la mirada perdida, vacía, lloraba.
cuando ella me empieza a dar como esa hermandad, ese cariño, empiezo a reaccionar y ella me dice, tienes que ser fuerte, valiente, mira, vamos a buscarlo. Le digo, pues yo soy de Veracruz, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos casos de Veracruz donde están desaparecidos los muchachos. Ya ella empezamos a hacer el grupo de WhatsApp, a juntarnos, invitar a las demás mamás. Y dice, ya no nos vamos a quedar solas, vamos a luchar y vamos a seguir con los pocos que seamos y vamos a levantar la voz. Ahí es donde formamos el colectivo Solecito de Veracruz. Y vamos a marchar el 10 de mayo. Unas compañeras al final me dicen, mira, Perla, lo que entregaron. Y pues todos pensamos, como antes de salir a la marcha, hacemos una oración por nuestros desaparecidos. Pues dijimos, no, pues es una oración. Después se abren los papelitos y no quisieron el colectivo levantar la voz, ¿no? Para no alarmar a los periodistas y todo eso. Se trata nada más nosotros con el colectivo y decimos, mira lo que nos dieron, un croquis a donde marca que hay restos enterrados, que tenemos que ir a Colinas de Santa Fe. Entonces, pues yo me quedo oída, ¿no? Digo, ay, esto no está pasando. Pero queremos descartar si es verdad o es mentira. Entonces de ahí planeamos todo, empezamos a decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para entrar a una fosa? Empiezan a decirle al equipo del EMAS de Antropología Forense que nos venga a dar cursos. Entonces ellos vienen, nos dan los cursos, ya nos dicen cómo debemos de encontrar indicios, cómo se debe hacer el trabajo en campo, ¿no? Para una búsqueda. Entonces, cuando ya nos sentimos preparadas es cuando nos vamos a las fosas. Ahora sí, se contratan a expertos de Iguala, ellos vienen y están con nosotras. Al principio el Estado nos quería como marcar el territorio, decir, van a buscar aquí. Entonces es cuando los expertos dicen, no, yo no vine a que tú me mandes, yo vine a buscar. Cuando el experto se empieza a mover, dan con la primera fosa y así sucesivamente porque casi están pegadas, unas a medio metro. Entonces empezamos a varillar y nos damos cuenta que sí. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Pues tristemente que hay bolsas con restos dentro, los cráneos, los zapatos, la ropa, los boxers. Es una tristeza enorme que se siente. Para mí siempre, mis hijos, cualquier joven, es una bendición muy grande. Para mí son tesoros. Sí, entonces a mí me da mucha alegría que yo los pude encontrar, que los voy a sacar de la oscuridad, que ellos ya van con su familia, que tal vez a donde estén ellos me están diciendo gracias. Y a ellos les pido la bendición, échame tu bendición, porque así como te encontré, voy a encontrar más. Por eso es que ahora nos unimos los colectivos, hacemos un enlace. Yo no sé si mi hijo, primeramente Dios, que él esté vivo, lo voy a encontrar en una fosa de la frontera, o si alguien de la frontera lo voy a encontrar acá. Entonces para mí son unos tesoros que ni con todo el oro del mundo me podrías pagar esa búsqueda, porque yo la hago de corazón. Me llamo Angélica María Verospe Medina, mamá de Jonathan Isaac Mendoza Verospe, víctima de desaparición forzada del 11 de diciembre del 2013.
Mi nombre es Lidia Lara, busco a mi hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido el 6 de junio del 2017. Mi nombre es Elia García Velázquez, busco a mi hijo Alfredo Román Arroyo García. Se perdió el día 18 de julio del 2011. Lo he buscado día con día y no he sabido nada de él. Soy Carla López y estoy buscando a mi hijo Carlos Ernesto Ponce López, que fue desaparecido el día 6 de diciembre del 2013. Mi nombre es Dalia Robledo Vázquez, mamá de Jesús Tobón Robledo. Él fue víctima de desaparición forzada el día 10 de julio del 2015. Soy Amelia Hernández Namorado, mamá de Pablo Darío Miguel Hernández, desaparecido el 6 de diciembre de 2013. Soy Marisa Rioja Reyes y estoy buscando a mi hijo José Armando Cortés Rioja, víctima de desaparición forzada. Colectivo hemos logrado que nos escuchen, hemos logrado avanzar y pues a mí me enorgullece porque me doy cuenta que no estoy sola. Durante mucho tiempo no hubo avance en la investigación del caso de mi hijo, pues era evidente que las autoridades estaban coludidas. Poco a poco he ido encontrando aliados, defensores de derechos humanos y organizaciones que me han ayudado y me han enseñado a defenderme. Tengo la esperanza de que algún día se haga justicia y se señale a los responsables de las desapariciones forzadas en Veracruz. Para mí ya no hay miedo. Miedo me daría no encontrar a mi hijo. La lucha sigue, porque son miles y miles de jóvenes. Y yo seguiré ahí. Thank you.
Listo, entra. Bueno, pues hemos observado el documental, hemos visto, ahora vamos a tener una conversación, una plática con la señora Perla Damián, con Alejandro, también se encuentra conectado en este chat la señora Marisa Arrioja, la señora Belia, la señora Nilvia Hernández Romero, todas ellas también madres de los jóvenes desaparecidos en la colonia Formando Hogar. Entonces, Perla, por favor, un gusto saludarte, te damos las gracias por haber venido hasta la Ciudad de México, que nos estés acompañando el día de hoy. Hay más de 70 personas conectadas que te están escuchando desde diferentes lugares. Quiero saludar a Jeremy Renault también, Jeremy, que está conectado, nuestro colega, subdirector, ex subdirector de Ideas también, que fue también el productor de este documental, una persona muy importante en este proceso y en el proceso de consolidación de Ideas. También un gran abrazo para donde esté Jeremy, y también a las compañeros, compañeras de los colectivos de las Familias Unidas por Nayarit, también a Amelia Hernández y todas las personas que están conectadas. Bueno, adelante, Perla, un gusto que estés aquí, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos, el gusto es para mí estar con ustedes, compartiendo mi historia y pues, el caso de la desaparición de la Formando Hogar, ¿no?, que tristemente y lamentablemente ocurrió. Gracias a todos los que nos están viendo, gracias porque los considero como mis hermanos, porque somos hermanos de la lucha y del mismo dolor. Gracias. Gracias, Perla. ¿Nos puedes contar, Perla, cuál ha sido, digamos, esta lucha en los últimos años, desde diciembre del 2013? ¿Cuál ha sido la lucha? ¿Qué ha significado para ti? ¿En qué estado está el caso? Y también un poco, ¿qué esperas de las autoridades y cómo sigue la lucha? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? ¿Y cómo el documental que dirigió Alejandro, que está a tu lado, ayuda a visibilizar esta situación? Pues al principio tenía yo la esperanza de que el caso de mi hijo y de todos iba a avanzar en el estado, pero durante este tiempo y a los casi 8 años de la desaparición de Víctor y de los demás jóvenes, pues me queda en claro que ellos nunca quieren participar en nada ni te van a ayudar. Aquí la lucha la hacemos las madres, las familias de nuestros hijos, a veces de sus padres, madres, por encontrar a nuestros familiares. Pues ustedes, Ideas y su gran equipo me abrieron mucho las puertas. ¿Por qué? Porque sin ustedes tal vez mi voz no sería muy escuchada. Ustedes me abrieron las puertas tanto como el corto documental, los que me apoyaron a hacerlo. Aquí tengo a mi director Alex Uno, que sentí mucha confianza al hacer ese corto documental. Y pues al principio como que decía no lo quiero hacer porque llevar la historia de Víctor para mí era muy triste. Pero lo hice con mucho mayor respeto hacia ellos para que la gente se diera cuenta que no es el único caso de desaparición forzada y que todo lo que oculta el Estado, que sí existen y que... Ay, discúlpenme, es que siento feo porque veo el corto documental y me gana la tristeza, pero estoy aquí de pie luchando por mi hijo y los demás. Pues no era lo mismo decirle, yo tengo un hijo desaparecido, porque con el corto documental lo llevas a la pantalla y mucha gente se da cuenta, ¿no? Pues una desaparición que no debe de existir ni para Víctor, ni para los demás jóvenes de la Formando Hogar, ni para nadie. Pero sí ocurre y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, mucha gente a través de que se hizo el documental se sensibilizó y nos dijo, Perlita, estamos contigo, sentimos mucho lo que le pasó a Víctor a los demás. Pero pues me tocó estar de pie luchando y yo no elegí este destino, ¿verdad? Desafortunadamente me pasó y estoy aquí de pie porque mi esperanza como madre y como cualquier madre, como cualquier familiar que tiene una persona desaparecida es encontrarlos. Encontrarlos con vida. Pero pues yo tengo toda la fe, no sé si mi hijo esté vivo o no, pero quiero encontrarlo y a los demás.
Entonces yo le doy a ustedes mucho las gracias al director aquí presente, a Jeremy, a ustedes, porque sin ustedes mi voz no sería tal vez escuchada. He luchado de la mano con ustedes, Idea, su equipo, gracias, les agradezco de todo corazón. No, nada, y ahí está también mi colectivo, Solecito, mis compañeras de lucha, de amor, mis hermanas, porque yo sé que ellas me dan el amor que tal vez otra persona no me pudiera dar, porque nos comprendemos, nos damos cariño. Esa es mi lucha. Gracias, les quiero dar a todos ustedes. Pues yo lo que quiero, pues se lo vuelvo a repetir, es encontrar a mi hijo. Voy a seguir en la búsqueda, primeramente Dios, hasta el último aliento de mi vida, por encontrar a Victoria y a los demás. Y pues ahorita ganemos el amparo, bendito Dios. Entonces tengo una esperanza muy fuerte y eso me da mucho ánimo, porque digo, bueno, tal vez antes no me hacían caso las autoridades, nada más me decían, sí, vamos a investigar, pero no investigaban nada. Ya pasaron 8 años. Desafortunadamente tuvimos que recurrir al amparo para obligar a las autoridades a cumplir con su trabajo. Tengo esperanzas de que ahora se lleve a cabo las recomendaciones, se lleve a cabo el seguimiento de búsqueda de mi hijo y de los de la Formando Hogar. Y pues felicito a los ministros, porque pues yo decía, no, ellos van a hacer que ellos pueden hacer el cambio, porque México tenga un verdadero cambio, que me ayuden por encontrarlos, para que me abran las puertas, y no tan solo para Víctor, para todos los que tienen recomendaciones y para cualquier desaparecido. Pues bendito Dios, estoy aquí en la lucha de pie y así seguiré, y ahora pues voy a seguir dando la batalla junto con ustedes, junto con mis hermanas del dolor, mi colectivo. Y pues Víctor tiene mucha madre, al igual que las demás, y yo seguiré de pie diciéndole a las autoridades, búsquenos, búsquenos, y aquí estoy de pie gracias a ustedes y con la esperanza de encontrarlo pronto a él y a todos los demás. Muchas gracias, Perla, por tus palabras. Antes de dar la palabra, bueno, obviamente le voy a dar la palabra a la señora Marisa y también a las madres que también quieran participar. Pero Alejandro, nos gustaría conocer qué motivó o qué te inspiró a ti como director de cine y de documentales a asumir esta historia de Perla. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en este proceso de construcción artística de este documental que fue o ha sido varias veces premiado? Bueno, primero muchas gracias por este espacio, muchas gracias a Ideas, por toda la labor tan importante que hacen. Gracias a Perla, estoy muy, muy contento de verla, tenía varios meses que no nos veíamos. Y gracias a todos los que nos están viendo, que están opinando y dejando sus comentarios. Y contestando a tu pregunta, bueno, lo que me inspiró a hacer este documental sin duda es la fuerza de Perla y de todas las madres y mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, no diría solamente madres, ¿no? Porque hay gente que está buscando a sus hermanos u otros familiares, y hay una fuerza inquebrantable, innegable, que inspira a cualquiera. Y a mí como cineasta, yo creo mucho en el poder del cine, justo para lo que decía Perla, para sensibilizar, para contar estas historias y buscar llegar al corazón de la gente. Yo creo que va más allá de visibilizar, no es solamente mostrar, es tratar de que a través de todos los elementos del cine se sienta pues lo duro que puede ser esta situación. Gracias, Alejandro. Y quisiera mencionar que también la Embajada de los Países Bajos nos está enviando un saludo. Ha sido importante también en la colaboración en la producción de algunas embajadas, ¿no? La Embajada de Alemania, la Embajada de Países Bajos, que nos han apoyado con algunos recursos para la realización de este documental, ¿no? Pregunta una de las personas durante la grabación, ¿a qué retos se enfrentó tu equipo en el proceso de construcción del documental? ¿Cuáles fueron las circunstancias que viviste? ¿Hubo alguna situación que te llamó la atención? ¿Cómo manejaste este drama tan importante, el dolor que se expresa en el documental? Pero no es tan visible el llanto, sino es
Detrás de eso queda un mensaje muy potente, muy fuerte, Alejandro. ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste en la construcción del mensaje y en la realización del documental? Bueno, antes de contestar tu pregunta, también quiero unirme al agradecimiento a la embajada, cuyo apoyo fue fundamental. Y también quiero hacer un agradecimiento a todos mis colaboradores, gente talentosísima del equipo, que la mayoría fueron de verdad por honorarios bajísimos, porque tenían un compromiso junto con nosotros por contar esta historia. Y todos pusieron su corazón, y creo que el resultado tan entrañable también es gracias a eso. A Jimena Aman, a Misael Tupillo Hernández, a Omar Juárez, a Astrid Rondero, a toda la gente de verdad talentosísima que hace del cine su oficio y que pusieron su corazón y su compromiso en este trabajo. Y bueno, ahora sí, para contestar tu pregunta, bueno, hubo muchos retos. De entrada, comprender bien el caso de Víctor, leer, informarme. Para eso fue fundamental el apoyo de Ideas, que me prestaran toda la investigación, todo el material. Sin duda, la guía de Jeremy Renault, que pasó de ser defensor de derechos humanos a ser productor de cine, ¿no? Es tal su compromiso que lo llevó a producir este trabajo. Para él, sin duda, implicó muchos retos, ¿no? Como entender la lógica de una filmación, todo lo que implica. Creo que, bueno, siempre es un reto filmar fuera de la Ciudad de México porque todo está muy centralizado. Entonces, habernos ido a Veracruz, pues, tuvo su complejidad. Y estando allá, también, bueno, una de las cosas quizá más complejas fue que no nos dejaron ingresar a la zona de Colinas de Santa Fe, donde se encuentran las fosas. Nosotros queríamos filmar en esa parte, nos habían dado el permiso y el día que teníamos planeado filmar no nos permitieron el paso. Sin embargo, el equipo decidimos asumir esto de manera creativa y entonces filmamos los alrededores, que es todo lo que se ve con las rejas cerradas, los letreros de no se puede pasar, y al final creo que eso también contribuyó a la narración, ¿no? Para reflejar de cierta forma como este impedimento de ir más allá, ¿no? Que es a lo que muchas familias se han enfrentado. Esos fueron algunos de los retos, pero en general diría que durante esos días de filmación pues, se creó como una pequeña familia en donde todos nos sentimos muy en confianza, y creo que eso ayudó también para que Perlita se sintiera muy cómoda y pudiéramos contar la historia desde un lado como muy sensible, como desde el corazón. Gracias, Alejandro. Nos manda saludos una compañera muy solidaria también desde Oaxaca, la compañera Flor Estela, que también está acompañando el caso de Jesús Israel Moreno, un caso que también Ideas acompaña, un joven desaparecido de la UNAM, y también está conectado, bueno, Jessica de la Embajada de Países Bajos, y también Catarino. Catarino es un compañero que lleva 40 años buscando a su madre, víctima de la Guerra Sucia también, que fue víctima de desaparición forzada por parte del ejército mexicano. Es decir, hay varias personas, más de 70 personas conectadas, todas están expresando muchas su solidaridad y los saludos. Entonces nos gusta mucho que la gente se esté conectando. Y también Julio nos pregunta algo muy interesante, y es que en el documental se hace un trabajo de visibilización muy importante de las madres, pero ¿qué pasa con los padres? Pregunta. No sé, para darle la palabra a Marisa, un saludo Marisa, también un saludo a Nilvia y a Evelia. ¿Qué pasa con los padres, Marisa? ¿Los papás buscan, los papás buscamos? ¿Qué sucede con la parte masculina en todo esto? Porque se señala, y no sé si fue la intención del director del documental señalar solo esta historia desde el punto de vista de las madres, o no pudimos encontrar historias de padres buscando a sus hijos desaparecidos. Marisa, un saludo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Creo que necesitas desactivar el micrófono. ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Y buenas tardes. Bueno, pues para empezar por la parte masculina, el papá de mis hijos, pues
también fue desaparecido. O sea, así que no, él no puede. Nunca, o sea, ¿cómo lo diré? Pues no, nunca se ha puesto a buscar, pero me imagino que si él estuviera, anduviera buscando a su hijo, ¿cómo de que no? Ok. Sí. Ok, perfecto, Marisa. ¿Y para ti el documental qué significa? ¿Cómo lo ves como familiar, como madre? Pues sí, yo si lo veo, las veces que lo vea, lloro, porque es, o sea, es muy triste para nosotros, ¿no? Para una madre tener un hijo desaparecido es algo muy triste, algo fatal. Como dicen las compañeras, estamos muertas en vida, pero pues no hay de otra más que seguir adelante. Y a mí el documental pues me gusta mucho. Y muchas felicitaciones al grupo de ideas, al productor Alejandro Zuno y por supuesto a nuestra compañera Perla. Muy bien. Muchas gracias, Marisa, por tus palabras. Nos preguntan sobre la sentencia de la Corte. Bueno, aquí quiero también mencionar a Guillermo Naranjo, un abogado que también participó en el proceso, trabaja como abogado de ideas, que ha sido también importante. Un saludo a Guillermo. Y también destacar que, bueno, que la sentencia 1077, el amparo en revisión, está marcando la historia constitucional, la historia de los derechos humanos. Es un amparo que reconoce por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las acciones urgentes de estos casos, porque todos estos jóvenes tienen acciones urgentes de Naciones Unidas, esas acciones en las que Naciones Unidas ordena la búsqueda son obligatorias y vinculantes. Hay que reconocer que la Fiscalía de Veracruz se ha negado a cumplir esas decisiones y tuvimos que presentar un amparo. Y la jueza nos negó en su momento la obligatoriedad, pero la Suprema Corte, después de una lucha jurídica y del apoyo de las madres también, hemos logrado decir que la Suprema Corte se pronuncie. Entonces, bueno, hay un avance importante allí. En la página de internet de Ideas pueden encontrar la información y allí vamos a invitarlos a que lean esta parte, esta historia de la Suprema Corte. Quisiera preguntar, bueno, algunas otras preguntas del público. Alejandro, Alex, ¿existe algún respaldo institucional del gobierno para trabajar este tipo de historias, para trabajar este tipo de producciones? Eso por un lado, y también preguntan cuáles son los retos de involucrar el arte, por ejemplo, el cine, el teatro, con la causa de los derechos humanos. O sea, es una reflexión bien importante, ¿no? De ver cómo los jóvenes que quieren participar, que estudian teatro, cine, pueden vincularse también a denunciar este tipo de situaciones, a asumir un compromiso social, ¿no? ¿Qué mensaje darías en ese sentido, Alejandro? Sí, bueno, la primera pregunta sobre si hay fondos del Estado. Hay fondos para el cine, que controla el Instituto Mexicano de Cinematografía, el INCINE. Esto ha ido cambiando en las últimas épocas. Actualmente solamente hay un fondo que se llama Focine y hay un estímulo fiscal que es el de Ficine. Esto está abierto a cualquier cineasta que quiera participar, es decir, no se enfocan exclusivamente en temáticas de derechos humanos, sino que es totalmente amplio para cualquiera que quiera hacer cine. Y la segunda pregunta, bueno, yo justo ayer platicaba con una de mis mejores amigas, Fernanda Valadez, que tiene una película que ahorita está en cartelera que se llama Sin Señas Particulares, sí, que aprovecho para recomendarla, que aborda también el tema de las desapariciones forzadas. Y Fernanda y yo platicábamos como de cuál es nuestro papel como cineastas, como artistas, ante todas estas atrocidades y violaciones a derechos humanos que vemos en el día a día. Y nosotros pensábamos, bueno, ojalá el cine y el arte fueran tan poderosos para encontrar a todos los desaparecidos y desaparecidas. Desafortunadamente no tenemos ese poder, ojalá lo tuviéramos, pero creo que sí tenemos el poder como de hacer obras sensibles
que logren sensibilizar a la gente, que muestren estas historias más allá de mostrar, sino que realmente puedas llegar como a tocar fibras en las espectadoras y los espectadores y dejar huella de todo esto para que no ocurra, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Perla, no sé si quieres tomar la palabra, la señora Nilvia, la señora Belia, si quieren decir algo adelante, por favor, para... También ustedes participaron con sus historias en este documental. Sería muy importante que nos puedan dar algún mensaje si lo consideran así. No sé, Belia, Nilvia. ¿No? Si me da la palabra. Adelante, Belia, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Antes, agradezco eternamente a ustedes, Ideas y todo el equipo. Al productor, muy buen trabajo, mi compañera Perla. Gracias, Perlita, porque sé que duele con el alma. Sé que duele con el alma, pero gracias por ese mensaje que estás dando al mundo de lo que se está viviendo aquí en nuestro país. Las historias de las desapariciones van casi todas van igual, por desaparición forzada. Es un dolor muy grande que nos dejan a las madres mexicanas. Que el Estado mexicano no nos responde, no nos da respuesta favorable de lo que queremos encontrar a nuestros hijos. Casi todas las madres de aquí de la Formando Hogar eran nuestros únicos hijos. O sea, nos dejaron solas con hijas. Y es muy fuerte, seguimos en la lucha, seguimos en la búsqueda. En mi caso, yo... me enfoqué siempre a los ministerios públicos, estatales y federales, buscando una respuesta de las autoridades y a la fecha, bueno, ahorita diciembre va a tener 8 años. Pero por su parte, el papá de mi hijo, yo no vivo con él, pero el papá de mi hijo, él sí buscó a donde pasaron los hechos, buscó testigos, buscó personas que le platicaran qué había pasado, cosa que yo no hice. Él lo investigó, gracias a él. Ahorita hay una testigo que vio que participaron. 8 elementos vestidos igual, de seguridad. Entonces tenemos un gran testigo gracias a él, porque él nunca ha dejado de ir al lugar y seguir buscando y preguntando quién más vio. Y él buscó por su forma y yo busqué por la mía. Entonces ahorita, eso es muy bueno porque... a pesar de que no vivíamos juntos, él quería mucho a mi hijo, ellos convivían mucho, se quisieron mucho, y yo busqué de una forma, por lo legal, con las autoridades, y él buscó en la forma en que él pudo ir a preguntar quién vio, quién se lo llevaron, y nunca dejó de ir a preguntar, yo no sabía, hasta ahorita él ya O sea, sí sabía que él andaba preguntando por allá, porque hace un tiempo me lo dijo. Bueno, ya pasaron muchos años, ¿verdad? Pero él nunca quitó el dedo de estar en comunicación con las personas hasta que yo lo supe. Entonces, yo le valoro mucho eso a él. Y pues aquí seguimos. Estamos ahora. Muchas gracias. Sí, estamos unidos. Muchas gracias, señora Belia, por sus palabras, su testimonio. La señora Lourdes Mejía envía un saludo. La señora Lourdes, la madre de Carlos Sinoé Cuevas, quien también es una víctima de su hijo, fue víctima de ejecución extrajudicial. Ella es una activista que está en la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia. También un abrazo a la señora Lourdes. Le pregunta Alejandra Delgadillo, le pregunta Alejandro, como productor, ¿qué reflexión queda respecto del tema, el mensaje hacia las víctimas que este país tiene? ¿Cuál es el mensaje que se pretende dar de solidaridad hacia las víctimas, de cómo asumir el dolor que significa la pérdida o la situación de un hijo desaparecido desde el documental? Alejandro, ¿cómo intentaste enviar ese mensaje, que es evidente en el documental, ¿no? Pero, ¿cómo se expresa esa solidaridad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No diría que el mensaje lo doy yo como director, creo que el mensaje lo da Perla, es un documental en primera persona,
y lo dan las otras madres que aparecen también ahí y que, bueno, son los rostros que están en el documental, pero hay miles de más, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que haber abordado todas las historias? De hecho, nos quedamos con el gusanito, Jeremy y yo, de hacer un largometraje, una película más larga, donde pudiéramos hablar de más historias, reflejar más casos, ¿no? Pero bueno, creo que el mensaje tiene que ver con eso, con la fuerza, con la sororidad, con el seguir adelante, como dice Perla al final, ¿no? Seguir la lucha. Perfecto, gracias. Perla, por favor, adelante, también, si quieres decir algo sobre qué ha significado para ti este documental. ¿Crees que es un instrumento importante como visibilización de la historia de la desaparición de Víctor y de los demás jóvenes de la Formando Hogar? ¿Crees que tiene algún impacto en la sociedad? Vamos a seguir presentándolo, ¿no? Vamos a ir a Veracruz, esperemos hacer una presentación allí en la colonia Formando Hogar. También eso va a ser bien interesante. ¿Qué opinas de eso, Perla? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues para mí, al principio sí sentía yo tristeza hacer el fotodocumental porque era regresar a las escenas de la desaparición de mi hijo. Incluso hacer el fotodocumental sí me costó, porque donde yo llegaba a los lugares que él desapareció, donde caminaba, pues sí, lloraba yo mucho, me acordaba de él, me acuerdo, porque una madre nunca va a olvidar a su hijo o cualquier otro familiar. Para mí sí tuvo un gran impacto el documental, porque pues antes decían, es Perla Damián buscando a su hijo. Decía, ah, sí, ya lo va a encontrar. Ahorita a través del documental pues sí tiene impacto. ¿Por qué? Porque la gente nada más dice, es madre de un desaparecido. Mira lo que está pasando, mira cómo sufrió una desaparición forzada, de la cual pensábamos que nunca íbamos a vivir. Ahora que dice la gente, se acerca, te apoya más, te dice sí, sí pasa y nos puede ocurrir. Entonces la gente ya como que te apoya y sientes ese ya, dices, pues ya no me siento criminalizada de que muchas veces las autoridades dicen, no, es que tu hijo tal vez andaba en malos pasos, ahorita ya no, ya cuento la historia y no es lo que dice el Estado. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encubren cuando es el Estado, te dicen muchas veces, no, es que tal vez fue la delincuencia, yo conozco a mi hijo. Uno como madre investiga, se vuelve investigador y de todo. Entonces yo siempre creí en mis hijos, creí en mi hijo, creí en los demás y dije, no, voy a investigar porque uno investiga más. Y esto pasó así y así es como está pasando. Entonces sí, para mí el documental pues fue triste, pero lo quise llevar a través de la pantalla para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, lo que ocurría, cómo sufrió la desaparición realmente de mi hijo y de los muchachos de la Formando Hogar, y que no nada más son los primeros casos, no, son varios, porque no podemos decir nada más fue Víctor, fueron los de la Formando Hogar, son un montón, miles de desaparecidos desafortunadamente. Entonces para mí sí tuvo un gran impacto. Yo les quiero agradecer a usted, como director de ideas, nuevamente a mi director Alex Luna, a Jeremy, a los países que ahorita nos están viendo, vamos, a mis compañeras, Nilvia, Maritza, Amelia, Belia, a todas ellas, porque hemos tenido un duro caminar, pero la prueba está aquí en que podemos y que no nos vamos a dejar vencer. Nuestros hijos tienen mucha madre y los vamos a encontrar porque seguimos de pie. Mira, ahorita ya logramos lo de la Suprema Corte. Espero que con esto tengamos algún, los encontremos primeramente Dios y no nada más a ellos, a todos. Pues yo les quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo, un abrazo, las felicito porque yo sé que al igual que yo, ustedes son unas grandes guerreras, a todas ustedes, y la lucha no termina aquí, porque es hasta encontrarlos, porque ellos tienen mucha madre. Gracias a todos los que me están viendo y no perdamos la fe, sigamos adelante compañeras, sí podemos, gracias. Gracias, muchas gracias, Perla. Muy, muy, muy fuerte esas palabras, muy contundentes. Gracias. Le voy a dar la palabra a Nilvia, también la señora Lupita, la señora Guadalupe, a quien también nos envía un mensaje. Recientemente es una madre que buscó a su hija Mónica, que se encontraba desaparecida. Nos dice gracias al equipo de ideas, gracias por el trabajo que nos apoyaron para encontrar a mi hija, y me uno a Perla en el mensaje de no rendirnos hasta encontrar justicia. Entonces también la señora Guadalupe, Perla,
que ya la vas a conocer ya, es la señora que está en el Estado de México, que logró encontrar a su hija Mónica, que fue víctima de desaparición, y le manda un mensaje, les manda un mensaje a ustedes también de solidaridad. Nos gusta mucho que las familias que acompañan Ideas estén hoy unidas, muchas de ellas mostrando esta historia, hablando de esta historia y viendo el documental y enviándose mensajes de solidaridad y de esperanza. La señora, ¿quién tiene la palabra entonces? Nilvia, ¿no? Pero no sé si... Adelante, Nilvia, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. No quería hablar porque la verdad este tema a mí me pone muy mal, pero sí quiero darle las gracias al grupo de al Ideas, a la compañera Perla. ¿Sí me escuchan? A la compañera Perla por ese documental que hicieron. Yo sé que donde quiera que estén los muchachos, ellos lo van a ver y tengo la fe de que ellos van a regresar con vida. Y muchas gracias a ustedes por todo lo que hemos logrado, porque sin ustedes no hubiéramos podido, porque con las autoridades, pues en realidad hemos tenido mucho apoyo, pero gracias a ustedes, el impulso de ustedes, hemos podido lograr un poquito. Y muchas gracias a todos. Y eso es todo. Y sobre lo del papá, mi esposo sí buscó a su hijo. Algunas compañeras son testigos de que él sí buscó a su hijo. Por cuestiones de trabajo, él no pudo seguir ayudándome a buscarlo, pero él sigue ahí, pendiente de él. Y eso es todo. Quiero darle muchas gracias a todos y un abrazo fuerte para todas. Muchas gracias, Nilvia. Muchas gracias por tus palabras. Aquí está Mirta Mendoza, está conectada, es madre de José Manuel Macías Mendoza, desaparecido el 12 de noviembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El caso de mi hijo ya está judicializado y dice las autoridades nomás no hacen nada y me siento burlada por el Estado. Un abrazo a Mirta también desde hasta Culiacán, Sinaloa. Y como nos damos cuenta, pues es un drama que recorre el país entero, ¿no? Es un drama de historias comunes, de historias de impunidad, de historias de un Estado que no ha actuado y que está haciendo algunos esfuerzos últimamente, pero pues que todavía necesita avanzar muchísimo más, ¿no? También al colectivo El Solecito, a Lucy Díaz y a todas las integrantes del colectivo, un saludo también. Adelante, Perla, por favor. Sí, eso quería decir, gracias al colectivo, gracias a mi licenciada Lucy Díaz Genao, que nos ha hecho muy fuerte. Gracias a la doctora, gracias a todas mis compañeras, gracias por su amor, su ternura, su acompañamiento y gracias también por darme fuerzas cada día para seguir luchando y no dejarme caer. Gracias, gracias a todas ustedes nuevamente. Gracias, Perla. Rogar. Gracias. Aquí está el señor Miguel Basilio, dice: soy papá de Braulio Basilio Caballero, quien fue desaparecido hace 5 años. Y tampoco tenemos razón de él. Alex, no sé, para ir cerrando, bueno, se ha convertido el chat en un foro de denuncia, de recordar a los familiares. Es muy bonito, ¿no? Porque en la medida en que nosotros le demos nombre, de que recordemos, de que invoquemos sus nombres, ellos siguen vivos, ¿no? Siguen pendientes, están allí, como dice Nilvia, en algún lado nos están viendo y van a regresar vivos, ¿no? Porque, como decía la señora Rosario Piedra Ibarra, vivos los queremos porque vivos se lo llevaron, ¿no? Esa frase ya histórica de lucha que se ha venido concretando y que sigue siendo y teniendo una muy importante vigencia, ¿no? Entonces, ahí está la gente mencionando a sus familiares en el chat y eso nos llama mucho la atención y nos parece muy bonito que también se mencionen desde otros estados, desde otros lugares, porque eso es lo que estamos hoy conmemorando, el Día Internacional en contra de las desapariciones forzadas de personas. Alejandro, no sé si quieres ir un poco cerrando, todavía hay 70 personas conectadas, ha estado muy, muy bien la participación, pero entendemos que una hora había sido el tiempo que habíamos invitado a la gente para respetar sus tiempos. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre, ¿qué sigue con tus proyectos? Este documental,
¿Qué sigue? Si nos vas a invitar a volverlo a ver, nos vas a acompañar en Veracruz con las mamás, vamos a ir. ¿Qué sigues? ¿Qué sigue? ¿Y qué proyectos tienes también en estos temas de tu trabajo artístico como director? Bueno, para cerrar, reitero mi agradecimiento a toda la gente que nos ha permitido compartir este documental esta noche, que lo han visto. Agradezco muchísimo sus palabras. Cuando la gente tiene palabras positivas hacia el trabajo, yo creo que el objetivo se ha cumplido. Si les gustó, los invito a que lo recomienden. A partir de ayer, justo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el documental pasa a formar parte de la colección permanente de la plataforma Filmin Latino, así como se escucha Filmin Latino. Pueden ingresar, es como un tipo Netflix, pero de películas mexicanas, coordinado por el IPCINE, y tienen una amplia colección de cortometrajes que se pueden ver de manera absolutamente gratuita. Si ustedes tienen una cuenta de Facebook, que supongo que la tienen porque están viendo esta transmisión, con su cuenta de Facebook se dan de alta en esta página, Filmin Latino, y pueden entrar a ver muchos trabajos. Entre esos está Abrir la Tierra, y están mis dos trabajos anteriores, que se llaman Cuarto de Hotel y Oasis. Entonces ahí los pueden ver, pueden dejar comentarios, etc. ¿Y qué sigue para mi carrera? Bueno, espero que seguir filmando. Ahorita estoy muy enfocado en mi proyecto de primer largometraje. Y como decías anteriormente, Juan Carlos, creo que los cineastas tenemos también un compromiso por mostrar las realidades que se viven en nuestro país, y pienso seguir en eso. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Perla. Gracias a ustedes. Saludos a mis hijos, que también me han dado fuerza para seguir adelante. Los quiero. Gracias, compañeras. Perfecto. Muy bien, Patricia manda un saludo de solidaridad a la admiración a las mujeres y las madres que luchan en la búsqueda de las personas desaparecidas, y un reconocimiento a la labor de ustedes y a la lucha y al trabajo también que realiza Ideas. Fer dice, desde que vi el documental comprendí que son las madres de los desaparecidos las que están haciendo el cambio en este tema, y eso sí es muy cierto, no son las familias, son los colectivos las que están exigiendo justicia, las que ayer se levantaron a las 5 de la mañana al Zócalo para escribir 90.000 y más y exigirle a las autoridades que continúen los esfuerzos. Tenemos una agenda ahora para que venga el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas a visitar México en el marco de la existencia de una situación generalizada y sistemática. Y desde Ideas, pues vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Denunciando, acompañando en el litigio en la medida de nuestras posibilidades, y darles muchísimo las gracias a todas y todos ustedes por estar acompañándonos. No sé si desde la producción pueden escribir la dirección de Filmin Latino para que las personas la puedan revisar en el chat, en el Facebook. La señora Lupita otra vez dice, envía un agradecimiento y dice que si no es por la presión de las organizaciones, las autoridades, por ejemplo, las autoridades del Estado de México no hacen su trabajo, y que es importante el apoyo y la fuerza de las organizaciones en la lucha de las madres. También creo que es importante reivindicar ese papel, ¿no? La labor de los abogados, las abogadas, las psicólogas, que siempre han estado solidarias con ustedes. Creo que ha sido una jornada muy bonita. Antonio Garibay, saludo. Jeremy sigue conectado, un abrazo a Jeremy y a mucha gente que está siempre solidaria con Ideas. Les decimos que vamos a ir a Veracruz a presentar el documental allí, posiblemente en Jalapa, en la comunidad universitaria. Vamos a ir a la colonia Formando Hogar y vamos a tener alguna gira por el estado para que se vea y estas discusiones las podamos dar allí, porque hay que seguir difundiendo este gran trabajo que tuvo la dirección de Alejandro y a Perla como protagonista, y a Marisa, a Nilvia, a Belia, a las madres, a Amelia, que han estado participando también. Pues muchas gracias, un abrazo. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy el director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Un fuerte abrazo y los vamos a seguir esperando para que regresen con vida
porque esa es nuestra esperanza, ¿no? Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Adiós, Belia. Adiós. Muchas gracias.